con ustedes y porque es hora de dar la cara, Tatiana Cloutier Carrillo, coordinadora de campaña de nuestro futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí. Muchísimas gracias por tus palabras, para mí es así como un baño al corazón, un regar el corazón. Y veníamos platicando ahorita en el camino, cuando venía con nuestros compañeros de Red AMLO, con Domingo, con Ito, con Epipo y con varios más, veníamos conversando sobre este recorrido Pinos en el jardín, que pronto será un espacio para que todos lo podamos recorrer porque será parque de la extensión, el bosque de Chapultepec. Y recuerdo mucho que allá hay una estatua de Maquío y de Eberto. Y cuando caminé yo por ahí me preguntaba, ¿qué platicarán? Y se me hace que tú ya nos respondiste. Gracias por esta introducción, gracias por este recorrido de la historia y gracias por lo que has hecho para que otros podamos caminar. Y el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de la vida de México ha permitido que hoy estemos donde estemos y que el próximo primero de julio tengamos al próximo presidente Andrés Manuel con nosotros. Y déjenme contarles un poco, primero que nada, saludo aquí a la Marina Mercante, que nos acompaña aquí con todo el cariño y el gusto de corazón. Sabemos que estamos en territorio Morena y a lo mejor dirían, bueno, pues el tema de esta plática no es, es hora de dar la cara porque ya la dimos, pero les voy a platicar un poco cuál fue el motivo, cómo fue que yo me animé o qué fue lo que a mí me llevó a esto de dar la cara, porque creo que es fundamental que los mexicanos entendamos que estamos en un momento crucial. Y si en este momento hay alguien que todavía ha dicho, yo no me animo a dar la cara, es el momento que lo haga, porque como decía ahorita nuestra compañera, tenemos y queremos no nomás un gobierno incluyente, sino un México incluyente. Y les digo que cuando a mí Andrés me invita a participar al frente de la coordinación, yo ya había estado trabajando con él, en 2012 me tocó trabajar en el área un poco, arrastrar el lápiz, estar en algunas reuniones con él en el término, en los temas de educación. E hicimos algún recorrido, dos amigos empresarios y yo, por algunas ciudades de la República, diciéndole a pequeños y medianos empresarios por qué había que jugársela con Andrés. Pero también me tocó con Beatriz, su esposa, recorrer algunos rincones para invitar a mujeres a que conocieran la parte, les digo yo, la parte privada del hombre público, esta parte que normalmente no conocemos y que habla muy fuerte de quien uno es. Pues total, que ya para esta ocasión Andrés nos invita a trabajar en elaboración del proyecto alternativo de Nación. E invita primeramente a Alfonso Romo y como coordinador del proyecto invita a Adrián Rodríguez, quien muere, a que se hiciera cargo de la parte económica y termina quedándose al frente a Abel Ibert, invita a Esteban Moctezuma en la parte de desarrollo social, a Claudia Sheinbaum en la parte de corrupción y a Laura Esquivel en lo que era cultura y educación. Y si vemos esta conformación de quienes iban a estar al frente de la elaboración de este proyecto, nos damos cuenta de que para Andrés el país es eso. Es un país plural, diverso, en donde todos tenemos que caber y donde todos tenemos algo que aportar. Y es así como yo me uní al proyecto a empezar a trabajar en el tema educativo y en el tema de cultura de la legalidad. Fue avanzando el tiempo y se tomó el libro de la salida como un punto de partida y se fue enriqueciendo a lo largo y a lo ancho del país con gente de diversos campos. Hubieron empresarios, comerciantes, campesinos, académicos, gente de partidos, gente de no partidos, gente con pensamiento libre, gente con algunas preferencias religiosas o no. Pero fuimos dándole cuerpo a todo este trabajo para terminar ser
un proyecto que se presenta ante los tres partidos, pero primeramente el 20 de noviembre en la convención de Morena, y se aprueba, y luego se pone a disposición de todos para irse enriqueciendo, y durante el proceso de intercampaña empezamos a recibir opiniones, comentarios, más propuestas, y el proyecto siguió enriqueciéndose. Finalmente, el proyecto ha seguido enriqueciéndose, pero a lo que quiero llegar con esto es que este trabajo se ha hecho de abajo para arriba, que este trabajo trae puntos y visiones, sentires y soluciones de muchos, muchos, muchos mexicanos y mexicanas, y que Andrés ha dicho inclusive que una vez pasado la elección y estando al frente de la responsabilidad más grande que cualquier mexicano puede tener en el periodo de la elección, bueno, de que ya se es electo a tomar posesión, habría de terminar de afinar algunos puntos en donde ha habido gente que dice podría faltar esto, yo creo que todavía se puede pulir aquello. Y les digo yo que cuando me hace Andrés la invitación después de haber participado en el proyecto, en la construcción del proyecto alternativo de Nación, me invita antes de terminar el año a agarrar esta responsabilidad. Estábamos en el rancho y le digo, híjole Andrés, y me dice, no es tan difícil Tatiana, ya mucho está hecho. Ya mucho está hecho porque dice, llevo varias campañas y ya muchas cosas caminan por sí mismas. Ya dice, toda la parte de las giras se hace, ya hay responsables, toda la parte electoral de lo que es la defensa del voto se ha estado trabajando también. Entonces es un poquito lo que harías ahí. Me quedé callada y le dije, ay Andrés Manuel, me dijo, piénsalo, nomás que no tenemos mucho tiempo. Y no tenemos mucho tiempo, dice, porque voy el 14 de enero a Monterrey y yo quisiera hacer la presentación tuya y de Alfonso, diciendo que Alfonso se hará cargo de la coordinación de lo que es el proyecto y aparte responsable de la vinculación con organismos empresariales y con el empresariado, y que tú te vendrías a coordinar la campaña. Me voy a mi casa y la verdad que la parte más difícil era esto de dar la cara, porque es muy cómodo esconderse y hacerse tonto. Es muy cómodo decir, yo sí voy a votar, especialmente en aquellos lugares como aquí, y como aquí no aquí en este lugar, sino como en Veracruz, donde se tiene a veces gobiernos en donde es muy temeroso darles la contra, como en otros lugares de la República, donde hay consecuencias severas, como a nivel federal a veces, que te puede visitar Hacienda, y es difícil dar la cara. Pero el problema más grande que no hemos captado los mexicanos es que cuando no damos la cara, las cosas no suceden. Y cuando no damos la cara, nos ven la cara. Entonces, todavía yo temerosa, y más por el antecedente que aquí dicen, no puedo negar de dónde vengo, decía yo, híjole, ¿qué les voy a decir a mis hermanos? ¡Qué flojera! ¿Cómo me voy a meter? Y fíjate, y hacer tanta explicación, mejor calladita y voy y voto. Pero luego recordé dos cosas. Una de ellas, en el libro de Dante, no del de aquí, de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, en el libro de la Divina Comedia hay una parte donde dice que el lugar más caliente en el infierno está destinado para aquellos que en momentos de crisis se mantienen indiferentes. Y ese es el momento en el que está México hoy. México se encuentra que un momento de poder decir es un punto de inflexión donde le damos para adelante o nos lleva, si fuera capitán, diríamos nos vamos a hundir. Entonces es bien importante, y me empecé a cuestionar y dije, ¿qué me toca hacer? Esta oportunidad no se la ofrecen a cualquiera, y tengo la posibilidad de dar mi 100 para hacer que el país vire hacia donde creo que tiene que virar. Y era muy fácil decidir porque tenemos tres cosas que no lo tiene ni Obama, no lo tiene nadie, ¿no? Tenemos proyecto, tenemos equipo, porque Andrés Manuel ha sido el único que ha nombrado el gabinete con el que gobernará. Y tenemos líder. Cuando esas tres cosas se conjugan,
es más fácil caminar. Yo me pongo a pensar cuando estamos en las mesas discutiendo en la televisión, es bien difícil lo que ellos hacen, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y entonces es como andar vendiendo un pastel que no tiene sabor, que tiene puro betún, pero ya sabemos lo que hay abajo. O huele mal o está hueco. Entonces, en este cuestionamiento dije, ok, tengo yo una premisa de vida en donde digo que normalmente no me quejo de lo que no estoy dispuesta a hacer algo para cambiar. Y digo, o me quejo poco o hago mucho. Y fue cuando decidí dar la cara. Y decidí dar la cara porque digo, a mí no me interesa que me vean la cara. Y cuando yo doy la cara es porque yo voy a hacer que las cosas sucedan hacia donde yo quiero que sucedan. Y una vez en el gobierno, los vamos a hacer a todos estos que vamos a elegir que nos cumplan. ¿Sí? Y si no, ya saben lo que les va a pasar, ¿no? ¿Sí? A su casa los vamos a mandar, porque para eso sirve el voto. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces les digo, fue cuando di el paso para esto y ahora tenemos lo que está frente a nosotros. Y creo que no necesito convencerlos de lo que tenemos frente a nosotros, pero voy a hacer un recorrido de qué es la decisión que estamos tomando este primero de julio en varias vertientes, en el nivel estatal y en el nivel federal. Y en el nivel estatal no me cabe la menor duda que es con Cuitláhuac con quien habremos de estar caminando. ¿Sí? Esta mañana estuvimos con él en un evento en Veracruz y la verdad es que se nota que la gente está lista. Salimos a la calle un crucero y nos tuvimos que quitar del crucero porque ya nos iban a correr porque parecía que andábamos bloqueando la calle, de la emoción, la alegría, el gusto y la participación que había de la gente a favor de Cuitláhuac, a favor de los candidatos y a favor del proyecto este que encabeza Andrés Manuel, y del cual ustedes son la parte fundamental, porque son ustedes quienes les ponen el calor, el gusto, la alegría y quienes se han hecho responsables. Y me voy ahora sí a lo que yo digo que tenemos frente a nosotros. Tenemos frente a nosotros la posibilidad de seguir por el camino de la guerra o empezar a caminar por el camino de la paz. La guerra nos la ha ofrecido el PAN y el PRI, con 205 mil muertos que nos han dejado este país hecho un panteón. O empezar a construir la paz a la que nos ha llamado Andrés Manuel y a la reconciliación de la nación que requiere, y que esto nos invita a hacerlo por varias vertientes. La parte policiaca que todos conocemos, pero también la parte que atiende los problemas de raíz. Y cuando hablamos que atiende los problemas de raíz, es cuando nos habla de sus programas, de los programas sociales que ya puso a echar y los hizo andar en la Ciudad de México. Programas donde se atienden a los jóvenes para que puedan estudiar o se puedan capacitar y el día de mañana empezar a trabajar y valerse por sí mismos, en donde estamos hablando de utilizar el deporte y la cultura como un camino para reconciliarnos y poder recuperar el tejido social que se ha roto en este país. También utilizar la cultura, y que me encanta porque creo que aquí en Jalapa y aquí en Veracruz es muy fácil hablar de esto, para utilizar la cultura como este medio que nos vuelve a humanizar ante tanta arma que nos ha deshumanizado. Esto es parte de lo que tenemos frente a nosotros. PRI, PAN, seguir con la guerra o empezar a cambiar con el camino de la paz con Andrés Manuel. La otra parte que tenemos aquí con Cuitláhuac, la otra parte que tenemos aquí es escoger en continuidad o cambio. Y la continuidad significa seguir con el PAN y con el PRI o empezar a cambiar con un modelo económico que urge se ponga en práctica, porque el PAN y el PRI nos han llevado a tener cada vez muy poquita gente teniendo dinero y cada vez más gente en situación de pobreza y pobreza extrema. Y quienes normalmente pertenecíamos al ancho o al grosor de la población de gente que trabajamos, resulta que parece que caminamos
con una bolsa rota y que le echas dinero y vas caminando y el dinero se va saliendo y el poder adquisitivo va perdiendo poder. Y la gente dice, bueno, es que nos va bien en los términos macroeconómicos. A mí no me importa cómo se llame la economía esto, lo que yo sé y lo que cada una de las mujeres que aquí está, que dicen que no entendemos a veces de economía, sabemos que cuando llegamos al mercado o al súper, con el billete que antes comprábamos, cada vez compramos menos. Que le llamen como quieran en economía, pero sabemos que el poder adquisitivo cada vez ha tenido menos capacidad de compra. Entonces, lo que estamos invitando es a decir, no queremos continuar con el modelo económico que nos han estado llevando, un modelo económico que ha sido criticado inclusive a nivel internacional y que organismos internacionales y premios Nobel han puesto en cuestionamiento y han dicho, requerimos algo diferente. Y el proyecto que se tiene con Andrés Manuel es un proyecto en donde tiene una política industrial que hará que se recupere el crecimiento del país, en donde se buscará el apalancamiento propio de la economía a través de la infraestructura, del ahorro en lo superfluo y empezar a invertir por regiones para que se empiece a crecer de abajo para arriba. Y el que esté listo, que camine, que corra y que el gobierno no le estorbe. Porque en este país, y todavía recuerdo las palabras de mi abuelo, decía que era tan peligroso trabajar que en las carreteras veías un letrero que decía peligro, hombres trabajando. ¿Sí? Entonces requerimos eso. Y la otra parte en lo que nosotros planteamos es que la diferencia entre los proyectos, este proyecto que ofrecen el PAN y el PRI y el proyecto que tenemos con Andrés Manuel, el equipo y la plataforma esta que se ha diseñado, es esta parte en la que nos meten a todos en una dinámica de miedo. ¿Esperanza o miedo? Y esta mañana les decía yo en Veracruz que el miedo real del ser humano solamente son dos. Es el miedo al ruido y el miedo a la altura. Los demás son pensamientos de miedo que nos instalan y que nos tienen a todos apanicados. Y nos tienen, les digo yo, en la onda whatsappera, en donde te llega un WhatsApp que te dice que va a pasar y que no sé qué tantas cosas. Requerimos dejar atrás el temor y empezar a construir la esperanza. Y estos temores infundados que nos meten en donde nos dicen una serie de cosas que no sabemos si son, y cuando nos ponen el escenario de lo que podría pasar como una hipótesis, nos apanica la hipótesis y no nos apanica la realidad. A mí me da más miedo la realidad en donde tenemos 205 mil muertos en los últimos 12 años en este país, y no me da miedo decir que podemos empezar a recuperar la paz, no lo que me dicen. No me da miedo. Nos hablan también y nos dicen, es que la economía le va a ir muy mal, como que el dólar se va a devaluar quién sabe cuánto por ciento como una hipótesis, y no recordamos que el dólar ahorita con Enrique Peña Nieto se devaluó de 12 a 18 pesos. Si ahorita está más alto, les digo que es por el efecto del TLC y Trump, y que no hay que colgárselo a Peña Nieto, hay que ser justos con él. Pero del 12 al 18 es su responsabilidad, no de Andrés Manuel. Esa es la realidad. Pues todas estas cosas que nos empiezan a decir, hoy en la mañana una persona mandaba una pregunta por escrito y me impresionaba porque este es lo que nos han metido en la mente y lo repetimos como pericos, como que fuera realidad. La pregunta decía, este pleito de Andrés Manuel y los empresarios ha provocado un problema, más o menos, un problema en la economía del país, y por eso estamos como estamos. ¿Cómo vamos a poder crecer? Ah, ching, dije yo, pues ahora resulta que Andrés Manuel es el causante de la ineficiencia del gobierno de Peña Nieto. Pues no, hubo una situación que se presentó entre unas declaraciones de Andrés y unas declaraciones de cinco hombres de negocio. Pero eso no es lo que tiene al país así. Si Andrés Manuel se le ha pasado recorriendo el país,
Gracias a Andrés Manuel hay una pacificación a pesar de las circunstancias en donde la sociedad todavía ha dicho queremos, como decía Eberto, encontrar la vía pacífica como el medio para alcanzar la democratización del país. Y gracias a él estamos así a pesar de las circunstancias. Él no es el causante de todas las estupideces que han hecho estos y que tienen al país como lo tienen, en crisis en algunos estados de la República, como estados fallidos, en una situación de economía difícil, en donde a muy pocos les va bien, porque para que te vaya bien tienes que estar en la lista de los compadres del gobernador, no solamente de aquí, también de otros lados, o del presidente de la República. Y eso es de lo que ya no queremos más. Entonces, creo que estamos muy claros de qué es lo que tenemos que hacer de aquí al próximo 1 de julio. Nos quedan 21 días y nos dicen que los hábitos se cambian en 21 días. Eso dicen los expertos. Y si eso es cierto, tenemos 21 días para nosotros también empezar a cambiar. Porque Andrés no va a llegar con la varita mágica y el país se va a convertir en otro si nosotros seguimos con las mismas actitudes. Y lo decía esta mañana porque alguien me ponía, oiga, es que Andrés Manuel ya no va a apoyar a los líderes esos de la educación, no, estoy hablando de ellos, decía, no nos va a apoyar a esos y ya nos va a poner a otros. Necesitamos hacernos responsables, necesitamos que los maestros y las maestras elijan a sus dirigentes y que se fijen y hagan lo correcto. Y que si se critica al magisterio porque hay maestros que no hacen lo que deben, ellos mismos les digan a esos maestros, fuera de aquí porque me estás estorbando y estás haciendo que yo me queme. Requerimos como sociedad... Requerimos como sociedad empezar a entender... Así como nos decían en casa que para pelear se necesitan dos, para la corrupción también, el que ofrece y el que agarra. Entonces necesitamos empezar a entender que hay que hacer de cosas muy simples, que hay que hacer fila, que hay que hacer las cosas bien, que si yo vendía en mi carnicería kilos de 900, el kilo tendrá que ser de kilo, ¿sí? Que si me piden que haga algo indebido, tenemos 21 días. Vayan ejerciendo el músculo, porque el 1 de julio no solamente vamos a cambiar de gobierno, sino habremos nosotros de iniciar una etapa de transformación individual para poder llevar a Veracruz, a Jalapa y a México entero a un horizonte distinto. ¿Tenemos con qué? ¿Tenemos con qué? Tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, tenemos el equipo, tenemos el programa y tenemos el líder. La pregunta es si nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias. Yo digo que sí, yo creo enormemente en cada uno de nosotros y creo que si estamos aquí dedicándole un rato de la tarde del sábado para mejorar este país, yo estoy segura que habremos de dar este cambio y esta cuarta transformación a la que nos ha invitado un montón de mexicanos y mexicanas y que hombres grandes como Eberto y como tú han empezado. Muchísimas gracias. Sin duda, tus palabras revelan un gran compromiso por México. Los veracruzanos agradecemos enormemente tu presencia y definitivamente yo soy tu fan. Antes de concluir este evento, los invitamos a que se mantengan en sus lugares para poder tener en memoria fotográfica este acontecimiento. A ver, oye, nomás, si vamos a acabar, nomás me gustaría una cosa. Tenemos una aplicación, dos cosas importantes. Cuidar el voto.
Son tres cosas. Una, tenemos 21 días. En estos 21 días se dedican a una cosa o a las dos, yo creo que podemos con las dos. Una es empezar a estar listos para empezar a cambiar nosotros y la otra es cuidar el voto, cuidar casilla o defender el voto a las 6 de la tarde. Y de aquí al día primero requerimos conseguir cada uno de aquí, los aquí presentes, 20 personas más. Y el día de la elección tenemos que ir, para eso nos dieron dos manos, mínimo con dos más, agarraditos de la mano para que vayan y voten. Y tenemos una aplicación, existe una aplicación que se llama AMLO 2018, que yo los invito a que la bajen para que reciban información y que esta se irá a traducir como un vehículo para poder hacer un PREP ciudadano el próximo 1 de julio. Para la dinámica de tomarse la foto, pedimos que los candidatos se pongan de frente y todo el público también se levante para la dinámica de la fotografía, por favor. Pero de frente a la pantalla. Los candidatos de frente a la pantalla, por favor.